¿No te gustaría coger cuero allá en mi país? No sabes. Los cueros son buenos. Los cueros son buenos. Sí. Es una palabra buena de allá, dominicana. Ah, la palabra dominicana. Sí, voy para Dominicana a buscar cuero. Voy. Voy a Dominicana. Para Dominicana. A coger cuero. A coger cuero. Mucho. Mucho. En la 42 del Capotillo. Sorry. En la 42. La 42. En la 42. En la 42. Capotillo. Capotillo. ZM Music. ZM Music. Yeah. Fuego en la radio TV Show. TV Show. Saludos mi gente de Fuego en la Radio TV Show. Oye, ¿qué es lo que? Estamos en Barcelona, en el aeropuerto de Barcelona. Estábamos anoche en Lugos. Llegamos aquí al aeropuerto de Barcelona a las 10 de la mañana. Y estábamos durmiendo en el piso aquí desde las 10 de la mañana hasta ahora que son ya casi las 4 de la tarde. Porque cuando tú tomas un vuelo, y tú sabes, para no andar desbloqueando, te quedas en el aeropuerto. Ahora vamos para Bélgica, Bruselas. Mi gente de Fuego en la Radio, yo quiero que ustedes vean esto. Esto yo lo estoy haciendo, que no es un contenido de que, como yo le pregunto a la gente, que aquí en el aeropuerto no se puede estar preguntando. Pero yo quiero que ustedes vean el trote que uno coge cuando uno está en otro país ajeno. Y ustedes, la gente de que todo el que viaja siempre tiene una gente que dice que fulano, cuando tú llegues, tráeme esto. O fulano, cuando tú llegues, tráeme lo otro. Mírame, yo tenía otra maleta que no era esa, grande. Tuve que botarla en el otro aeropuerto, dejarla botar, dejarla tirar. Y llevarme la ropa en una funda. Lo que está en esta maleta, lo que está en esta, mírame. Tuve que meterlo en una funda y como quiera me cobran 60 o 100 euros, no me acuerdo cuánto fue, en la funda, para poder meterlo. Porque la otra maleta no estaba paga, ni la aceptaban, ni que dije, ok, que una vaina. Y me botan pile crema, boté pile tenis, boté pile vaina. Y ahora tuve que comprar esa maleta para lo que estaba en la funda, lo metí ahí. Y tuve que pagar 60 euros más para que esa maleta me la dejen pasar. Yo quiero que ustedes me vean y vengan, que echen para acá y vean el trote que uno coge. Que hay gente que dice, ah, fulano se está viajando, fulano se está buscando todo. Y no le trae nada a uno. Pero y tú vienes a coger lucha con uno para acá, dormí en el piso, mira ahí, duermo yo, mira aquí, en el aeropuerto, mira ahí. Yo me tiro aquí así, mira. Ahí, con el abrigo arriba, durmiendo la mochila ahí, la almohada. Está tú así, esperando que llegue el otro vuelo. Tú no sabes lo que es eso, porque tú no has venido por aquí. Si tú ya has venido por aquí, tú dices, coño, esa gente está cogiendo lucha. ¿Tú sabes lo que es coger pila de lucha? Desde aquí vamos para Bélgica, Bruselas, mi gente. Quiero que vean el video completo de Fuego en la Radio TV Show. Se suscriban, le den la campanita, comenten y compartan. Síganme en Telegram, así mismo, Fuego en la Radio TV Show. En Instagram, Fuego en la Radio TV Show. Y quiero que sigan viendo el transcurso, mira, que no dije que allá, como que allá uno anda presumiendo y que el tipo que te carga la maleta. Y que hay maletero, usted coge su carrito usted mismo en estos países y usted mismo empuja lo suyo. Aquí no se usa esa vaina de que tú eres más que nadie, aquí todo el mundo igual. Lo único que hay racista aquí, hay varios racistas, no todos. Hay un 60% de racista en España, para que lo vayan sabiendo. Pero si tú quieres venir y que habla duro, habla tranquilo aquí para que no caiga preso por nada, porque también tú sabes cómo es la vuelta. Que nadie tiene valor de que para que la visa no se la nieguen o no le vayan sus líos. Son racistas, algunos, no todos. Mira como uno te usted aquí, para que tú veas. Yo quiero que vea el video completo. Yo voy a estar grabando en el avión, montándome en el avión, apiándome del avión, llegando a Bélgica cuando llego, la gente que van a recibir. Voy a coger de Bélgica con los panas míos un carro para Holanda. Que quiero conocer Holanda, voy a ir, que está media hora, una hora por ahí. Voy a coger con ellos para allá, tirarme dos fotos. ¡Wey, estoy en Holanda! ¡Ah! Me voy para Bélgica de nuevo. ¡Wey, estoy en Bélgica! Pero yo quiero que tú veas la vaina completa, porque esas son cosas que ustedes no la ven porque nadie la sube. Entonces yo la subo. El trote, que cuando tú también llegas con esa vaina,
no puede estar ni que hablando ni nada en el aeropuerto, adentro del avión, y ya tú sabes qué es lo que es. Fuego en la Radio TV Show. Mira el video completo, Tontón 80 de este lado, cogiendo saco de lucha. La lucha que se coge cogiendo aviones, un día para otro y otro día para otro, ya. Cuando prenden la turbina, yo le voy a decir en qué tiempo el avión despega, en qué tiempo, cuando la prenden la turbina. Ustedes saben, lo vamos a juntar a uno, dos, tres, tú sabes, cuando se oiga ya que se la prendieron. Ya estamos en la zona de despegue. Hello. Hello, dile hello. Hello. Speaking Fuego en la Radio TV Show. Fuego en la radio. No understand. No hablo en español. Mi padre. Hello, hello. Yeah. En Bélgica se habla inglés y otro idioma, no sé cuál es, holandés, se habla para allá. ¿Holandés? Holandés. ¿Cuál otro más? Francés. ¿Francés, holandés, inglés? No. German. A little piece of Belgium speaks German. ¿El idioma original de ustedes cuál es? My original language is Dutch, holandés. Holandés. Como yo no entendí, ustedes van a decir, él dijo esto ahí. La gente es Vicky, comentación, los comentarios. Ahí abajo le escriben la vaina y ellos van a decir lo que usted está diciendo, pues yo no sé. Sigue hablando ahí, ¿para dónde vamos? Upstairs. Sí, ¿para dónde? Destino, decisión. Vamos straks met het vliegtuig opstijgen. Bélgica. Bélgica, Bruselas. Bruselas. Sí. ¿Qué gimnasio? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos años? 15-2. 15-2. 52. ¿Tiene él, nena? 52. 52. Ajá, en español. 15-2. 5-2. Ya. Yeah. ¿Sabes qué leeftijd está? Ya. ¿Qué leeftijd? 15? What's your name? Stone. Y yo me llamo Tontón. Tontón. Ay, Tontón, Eri. Tontón, ¿vale? Sí. Mira ahí, mi YouTube, mi Instagram. Oh. Sí. Tontón. Yo, voy a ser famoso, mucho. Yo hablo inglés también. Ya tú sabes, voy a despegar el vuelo. Toma tu celular. Tienen que ver la vaina y curarse, que ustedes no saben hablar. Ustedes llegan a los sitios y no saben hablar ni sabiendo. Yo sin saber hablar hablo con la gente. Ya ese es mi amigo, dale ahí. Toma, pechuga. Ah. ¿Tú no has ido dominicano? ¿Nunca has ido dominicano? Tienes que ir allá a Punta Cana, Cascana, lado muy bonito. La 42 de Capotillo, mírame, si tú vas allá a la 42 de Capotillo, están los de embolsero así, bailando con la mueca. ¿Lo has visto en televisión? Looking TV. You're on TV. Yes. Looking. Ok. Let's go, mi gente. Ya, díselo en inglés que vamos a despegar. Let's go. One. One. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Va a despegar. Se va a asustar. 21, 22, 23, and we have liftoff. No se asusta usted. ¿En el avión? No. Sí, se asusta, mira ahí. Va a despegar, ya despegó, míralo ahí. Ya despegó, uy, mira la cara esa. Ya estamos en el aire, míralo ahí. Fuego en la Radio TV Show, el canal que está dando contenido que ustedes nos dan. Oye, di esta palabra, repite conmigo, fuego en la radio. Fuego en la radio. Fuego. Fire radio. Fuego de radio. Fuego en la radio. Fuego el radio. En la radio. En la radio. Fuego en la radio. TV Show. TV Show. Ahora dilo en inglés, eso mismo.
Fire radio. Radio, sí. Fire radio TV show, dilo en inglés. Fire radio. Top tech. TV show. TV show. Tonton 80. Tonton 80. 80. Tonton en inglés. 80. 80. Tonton 80. 80. Yeah. Colega. Hello. ¿Ese es tu hijo? Hijo tuyo. My name. Father and them. I am Father of Staff. Yeah. My name is Dimitri. Yeah. Signing off. Fuego en la radio. Turbulencia. Está asustado por la cámara, él dice que no. ¿No te gustaría coger cuero allá en mi país? No sabes, los cueros son buenos. Los cueros son buenos. Sí, es una palabra buena de allá dominicana. Ah, la palabra dominicana. Sí, voy para Dominicana a buscar cuero. Voy a Dominicana. Para Dominicana. A coger cuero. A coger cuero. Mucho. Mucho. En la 42 del Capotillo. Sorry. En la 42. ¿Con la 42? En la 42. ¿En la 42? Capotillo. Capotillo. ZM Music. ZM Music. Ya. Yeah. Ya tú sabes, va para allá a hacer de todo. Las mujeres que se sacan de para allá. La lady allá, Dominican Republic. ¿Le gustan las lady? La lady. No. I don't say, sorry. Lady, chica. Si te gustan. My wife is sitting over there. Te da un botellazo después. Su mujer está ahí, después lo parte. Ya ustedes saben. Él es de. Tú eres de allá, de Bélgica, naciste allá. Bélgica. Naciste allá. City. We live in Ghent. It's one of the big cities from Belgium. Tú no naciste allá, o naciste en Bélgica. We live in Belgium and we were on holiday in Barcelona. Tú vives en Barcelona. And we returned to Belgium now. Pero naciste en Bélgica. Okay. Gente, yo no sé hablar, yo estoy traduciendo con él. Es lo único que digo, que va a coger pile cuero en la 42. Dile adiós a los cueros. Bye. Adiós, cuero. Adiós, cuero. Dominicana. Dominicana. Muy linda. Muy linda. Sí. Ustedes saben. Mira, a ver. Dame pasar yo, a ver cuándo me devuelvan para atrás. Bueno, esa maleta no la puede llevar, no cabe. Está paga. Búsquela, que está paga ya, yo la pagué aparte. ¿Dónde la pagó? Búsquela en el sistema ahí. Ya, pero es que no la puede llevar. Yo la pagué de, la agregué de nuevo. ¿Pero qué agregó? ¿Una de 5 kilos? ¿Cómo fue? Le va a salir ahí, búsquela. Pero yo le pregunto, ¿agregó una de 15? Esa misma, yo le agregué la cosa en la página. Es que tiene una maleta de 20 kilos, que la tendría que haber facturado arriba. Sí, pero ya yo estaba aquí cuando me lo dijeron. No la puede llevar. Pues tírala, ¿dónde la tiro? Porque fue la última hora que me dijeron y la tuve que pagar. Pero tendría que haber pagado una de a bordo, no una de 20. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más grande que está la otra que pagué? ¿Aquí lleva algo electrónico? Ahí llevo una luz, llevo, que es electrónica. Pues la luz la tiene que llevar con usted, ¿eh? Y la maleta la vamos a dejar. No, la puede dejar toda ahí y la tira, no importa. Sí, la tiene que dejar en la puerta. Sí. La próxima vez compras una de 10 o de 15. Más chiquita era, ¿verdad? Claro. Porque la que puede ir a bordo arriba, si no, no, already boarded, vale. Entonces, esta la va a poner en la. Era que yo no sabía, compré el vuelo sin ticket y después fue que lo volví a poner. Gracias,
Él pasa ahora, ven. Ven. Pasa. Él está en el 3, ¿no? Él. ¿En qué grupo está? Sí, él está conmigo. En el grupo 2, vale. Vale, y usted no lleva maleta, ¿no? No, no lleva. Vale, perfecto. Por si ustedes no saben con quién voy para Bruselas, míralo ahí, ese que anda conmigo, mi doble voz. Suave en la casa. Mi doble voz oficial, Crisague en la casa. Suave en la casa, el suave. No. ¿Qué tiempo tú tienes aquí en España ya? 5 añitos ya. ¿Cinco añitos? Troteando. ¿Y tú no has vuelto a RD después que viniste? Yo me fui y me quería quedar, qué diferente, loco. ¿Y no tiene una novia allá en RD? No. ¿Y aquí en España? Aquí estoy preso. ¿Cómo preso? Explícame eso. La vida, no las mujeres. Pero mi pregunta es que si tú dejaste a alguien, una tipa, antes de tú venir para acá, aunque ya tú no la tengas, la primera vez que tú viniste... No son de nadie, yo no dejé a nadie. Viejo, pero escúchame a mí. Antes de tú venir para acá, la primera vez que tú venías, tú tenías una noviecita, ¿no? Cuando yo vine la primera vez. Sí. Manga yo tenía. ¿Pero no tenías una noviecita? No, papi. ¿Ni una que te gustaba, ni nada? No, manga. Y claro, que sí. ¿No te dolió haber dejado sola ya cuando tú venías? No, mentira. Sabiendo que otro hombre, la mujer que tú amabas, tú se le ibas a dejar a otro y ese otro te le iba a partir el culo. ¿No te dolió eso? No, porque es que yo vine soltero. Pero siempre uno tiene noviecito y una vaina. No, ese tiempo no, ese tiempo yo estaba, era tú sabes. Ya, estamos Hola. Empezando a entrar. Vamos para Vamos a seguir hablando con él. Barcelona. Ya. Estamos entrando, estamos entrando. Voy para Bruselas en vivo, tú sabes, a cantarle a mi gente, para allá hacer un show bacano y a romper. Bélgica, Bruselas. Mira ese avión aterrizando, enfócamelo allá. Míralo allá, como va bajando, ponlo de cerca, huye. Juan, mira cuando aterriza, para que la gente vea. No, me está para allá, compa. Ahí, aterrizó. Ven, sigue grabando acá. Pon la cámara que se ve amplio para que vean. Tú sabes que me van a empezar a preguntar vainas. De la maleta, de la vaina, que esa maleta no puede entrar para allá. Me dijeron que esta maleta tengo que dejar en la puerta porque la van a tirar que no cabe esa. Sí. Vale, ya. Esa. La bajamos a la bodega, yo. Ok. Allá me llega cuando yo. Sí, la cinta con las de la. En la cinta, yo la recojo, ok. Con esto yo la reclamo si se me pierde. Allí, pero no se perderá, irá con las manos. No, yo digo, pero la reclamo con sí, eso. Sí. Ok. Fuego en la radio, TV Show, TV Show. Estamos entrando para acá, vamos para Bélgica. Hello. I couldn't imagine this. I couldn't imagine this. He's a gun first class. Si ustedes no saben, en Bélgica se habla mucho el inglés, en Bélgica, para allá, ahí es que menos tú puedes preguntar porque nada más se habla inglés y yo no sé hablar inglés y se habla pila de idioma. Es 20, ahí me toca. No, el tuyo es 19 y el mío es el 20. Ya ustedes saben, fuego en la radio, ahora le enfocamos más vaina. Lo primero que tienes que hacer después que te montes un avión es ponerte el cinturón. Enfoque la cara a la gente. Por ahí, por donde mismo tú estabas ya, por aquí. Oye, yo quiero que ustedes se suscriban y lo sigan a él en Instagram, dale tu Instagram a la gente. Ponte que tú te veas la cara. Espera, para que lo diga de nuevo. Di el nombre tuyo, síguelo. Crisuagal 01. Pero ponte que te vean, viejo. Me rey, pero yo me veo, Crisuagal 01. El suave en la casa. Estamos aquí. La gente, tu WhatsApp, las mujeres, para que te tiren. No, ¿qué pasa? Que me tiren por Instagram si quieres, Crisuagal 01, no oculto. Díselo bien. Crisuagal 01. Fuego en la radio. Fuego en la radio, TV Show. Barcelona City. En Europa completo ya estamos difundidos demasiado grande con este canal de YouTube. Tiene que estar activo, mírate el micrófono que estamos usando, ya. Oye, ¿cómo que dice?
más están pisando la suerte, yo no le paro, voy para arriba. Mamá, pídele a Dios que en cada paso me bendiga. Yo nací para hacer una para, voy a cumplir mi profecía. Y aunque me tiren la mala, quiero verlo en la cima. Siempre me verán sonriendo aunque el diablo me esté llevando. Y me levanto contento aunque me acueste llorando. Yo cojo la vida suave, estoy vivo no sé hasta cuándo. Como para vivir pendiente el que me vive criticando. Por el que me quiere brinda y el que me odia, que lo mueva. Muchos dicen que son tuyos y coronas se te llenan. No pierdo mi tiempo en gente que no conoce el sistema. Tengo panas que son puros y están cumpliendo condena. Paso el día maquinando una vuelta de dinero, pero hay algo que me frena y me dice no lo haga, que no voy a ser para siempre que tendré la cuenta en cero y que le evite a mi madre que me vea en una caja. Bueno. Suave. Fuego en la radio. TV show. Esto no es vaina bagra, aquí eso es blanquita, rubita, o azules, carne de peluche. Bra. Fuego en la radio TV show. TV Show.